Ladra y los vecinos. Último minuto, ya estamos de vuelta. Daniel, infórmanos. Ahí está, esta es la situación que está ocurriendo. La verdad es que esto es último minuto. Daniela está ahí en San Bernardo. Vamos a ir con... bueno, la verdad es que hay propietarios que temen que se tomen sus viviendas. Eso es lo que está pasando. Lucho Galde está ahí con la información. Es noticia de último minuto también en Puente Alto con Lucho Ugalde. Vamos a estar, aquí estamos en Puente Alto. Ahí está, gente reclama de que no hay Pfizer para segunda dosis. Es lo que estábamos viendo y llevan más de una semana pidiendo. Ahí está Lucho Ugalde, está Daniel en San Bernardo con la gente que tiene miedo que se tomen sus casas. Mañana noticiosa 10:55, pues vamos de inmediato a San Bernardo. Ahí está Daniela Muñoz. Daniela, cuéntanos lo que está ocurriendo. Así es, Julito, mira, esta vez nosotros hemos llegado a la comuna de San Bernardo. Estamos ubicados afuera de un condominio social en calle Padre Hurtado. Un problema que tiene sumamente preocupados a decenas de vecinos de este sector. También hay varios niños, hay adultos mayores. ¿Por qué? Porque hace 10 años que están exigiendo que se les entregue la escritura de sus departamentos. ¿Qué significa esto? Estos son viviendas sociales donde ellos postularon, les entregaron estas casas, sin embargo, no tienen ningún documento que acredite que estas casas, que estos departamentos son de ellos. ¿Cuál es el problema justamente de esto, Julio? Es que en cualquier momento podría llegar alguien y tomarse la casa. Y hay 3 departamentos que ya fueron tomados y como ellos no tienen ninguna forma de acreditar que son suyos, es el temor constante. Estamos con Lidia. Lidia, queremos saber si están así. Si efectivamente en este caso podría llegar gente externa a este sector y tomarse la vivienda. Mira, sí, la verdad es que llevamos 9 años a espera de la escrituración y en el proceso hemos tenido muchas valencias en este lugar. Un mal alcantarillado. Hemos tenido que vivir en departamentos que no fueron entregados dignamente. Los departamentos no tienen escrituración y en la pelea que hemos tenido estos 9 años hemos tenido personas fallecidas, las cuales han sido tomados sus departamentos por terceros. ¿A qué te refieres cuando estas casas han sido tomadas? Gente llega externa, no familiares de la persona fallecida y se apoderan, no las pueden sacar. ¿Qué les dicen ustedes? No, hay personas que son familiares a las que les cedimos los departamentos, pero hay otros departamentos que fueron tomados por personas que no eran los familiares directos de las personas afectadas. O sea, ustedes, tú me comentabas, no pueden salir de vacaciones, de repente si van a comprar a un almacén, por ejemplo, temen a que llegue una persona externa, entra al interior de su casa y finalmente se queden con el departamento que les corresponde a ustedes. La verdad es que nosotros no podemos salir de vacaciones, no podemos. Tenemos que dejar encargado a un vecino la casa porque cada día corremos el riesgo de que los departamentos sean quitados. Porque en este momento los departamentos son serbios, no son nuestros. Y la verdad es que ellos no nos responden por la escritura, no nos responden por el sistema de alcantarillado, no se hacen presentes, las mesas de trabajo las abandonan. Cada vez que proponen una mesa de trabajo, ellos no cumplen. Hoy día dijeron estar aquí a las 11 de la mañana, todavía no llegan. Ustedes no pueden hacer ningún tipo de trámite que acredite que este departamento es suyo. Oye, no podemos ni siquiera hacer una transacción tan simple como hacer un convenio de pago de luz. No podemos... Porque no hay nada que acredite que el departamento es de su poder. No podemos postular a proyectos. Los proyectos, para poder postularlos, tenemos que ser dueños y no somos dueños de nada. Estas personas que se han tomado los departamentos, ¿pueden conversar con ustedes? ¿Pueden dialogar? ¿Pueden llegar a algo? ¿O en definitiva no? Y ustedes tienen que estar día y noche cuidando su casa. Esta es nuestra casa, entre comillas, porque es casa serbia. Y la verdad es que mientras no tengamos escritura no somos dueños de nada. Cualquier persona puede llegar aquí a tomarse un departamento de alguien que haya fallecido y hacerse propietario del departamento y nadie lo puede sacar. Las demandas de serbio no han procedido hasta el día de hoy. Dani, ¿qué tal? Saludar también a la vecina. A ver, es que acá hay muchas cosas que llaman la atención, que estén viviendo 9 años en un lugar que no le han dado de escrituras, pero ¿quiénes se estarían tomando los departamentos? ¿Y qué han hecho para saber qué es lo que pasa? Porque eso es lo que suena más impresionante de todo. Sí, mira, Lidia, te está escuchando atentamente Monse, Julio, consulta que quiénes son estas personas que se estarían tomando estos departamentos. ¿Los conocen, no los conocen, son del sector, son de otras comunas? Mira, la verdad es que las personas en algunos casos son familiares, en algunos casos son personas externas a la comunidad. Pero aquí la importancia, Monse, Julio, ¿ya? De verdad, no es el tema de quién se está tomando los departamentos. Esto va a seguir sucediendo si no solucionamos el problema de base, que es que nos entreguen las escrituras de nuestras casas.
las que postulamos, las que por años esperamos tener el sueño de la casa propia. Y hoy día no es nuestra casa, hoy día es Casa Serviu. Nosotros necesitamos que Serviu de una vez por todas nos entregue las escrituras de nuestras casas. Pero que se hagan presentes las autoridades, que dejen de pasarse Lidia, la pelota. Lidia, esto ha sido un pimponeo de 9 años. En donde hay 114 familias esperando esa respuesta. Y justamente Lidia, también aclarar, Monse, Julio, que nosotros llegamos acá porque ellos están manifestando desde las 6 de la tarde del día de ayer para conseguir una respuesta. Nosotros nos vamos a quedar acá para ver si Serviu no está viendo, si les pueden entregar alguna respuesta concreta, porque ya por lo menos pudimos dar a conocer este conflicto acá, Monse, Julio. Sí, Daniela, es muy importante porque ha pasado mucho tiempo. O sea, una cosa es la respuesta y otra cosa es no poder dialogar y conversar y entregarle tranquilidad a las personas. Esperamos de verdad de que puedan tener estas familias una respuesta y ojalá una respuesta positiva. Son las 11:09 y nos trasladamos a Puente Alto. Ahí está Lucho Ugalde. Lucho. Sí, miren, este es el escenario que hay en este momento, muchachos, de la gente que está llegando con sus vacunas, que vienen a este sector, que es el Parque Gabriela, que está en Puente Alto, donde hay muchos vecinos que están llegando, que vienen a vacunarse con vacuna Pfizer y les dicen que no hay stock. ¿Cómo está? Buen día. Usted nos estaba contando recién, ¿recorrió cuántos lugares antes de venir para acá? Este es el tercer lugar que recorrió. ¿Dónde partió? Partí en el consultorio de San Carlos con Avenida México. ¿Ya? Me mandaron a Parque Gabriela. Y pregunté en el Motola donde yo me puse la primera dosis, ¿estarán atendiendo? Y me dice, vaya, ¿y del Motolava la mandaron para acá? Y del Tobalaba, no. ¿Cuándo le toca a usted la segunda dosis? Me tocaba el día 8. ¿El 8? Sí. ¿Eso es el viernes o sábado? El sábado. El sábado. El sábado y domingo no atendió ningún punto. Entonces yo hice ese recorrido y en taxi. Y llegó acá y le dijeron que no hay. Y acá llego y me dicen que no hay y que tengo que estar lo más temprano, 6 de la mañana, haciendo fila. Otra vez, vuelta a salir. Lo mismo. Entonces, oiga. Yo le pregunto al señor alcalde y al señor ministro. Yo tengo problemas de la rótula. Hay mucha gente con... Mira, Picharita, si lo puede mostrar. La señora está hasta con una protección acá. Usted nos decía que tampoco se puede mover mucho. Tampoco me puedo mover mucho. Entonces, señor ministro, por favor. Usted se llena la boca diciendo que está todo controlado. La logística en Puente Alto está pésima. Y aquí debería estar el alcalde solucionándonos los problemas nosotros. Germán Codina es un muy buen alcalde, pero en este minuto está fallando. Está la embarrada. Pero mira, aquí hay otras personas que están también en lo mismo, que nos están mostrando su carnet de vacuna. ¿Cuándo tenía que vacunarse usted? El viernes, del viernes que ando atrás de la vacuna, paseándome por todo Puente Alto. ¿Usted de cuándo? El día sábado. Y el día sábado. No el atendieron. Acá en Puente Alto no, ahora vengo de toda Lava, de un consultorio. ¿De me dijeron lugar? Solamente acá atendían con la Pfizer. Mire, llego acá y no hay nada. Debe, dos segundos, este centro de vacunación Pfizer, como nos dice el caballero, mira, vamos a venir acá a la puerta donde a la gente le van preguntando qué vacuna es la que necesitan. Entonces, si es Sinovac, pasan y no tienen ningún problema. Si es Pfizer, les dicen que les van a entregar números. Caballero, buen día, ¿están entregando números todavía?